Sentada conmigo en Manchester, Elena Molina, que yo tenía muchísimas ganas de que estuviera aquí, porque también me ha costado traerla. Llevo una temporada que me cuesta mucho traer a, a, la, a las que quiero aquí, Jelena. encantadísima de que por fin estés aquí. Igualmente, encantada de compartir contigo un rato y eso, con mucha curiosidad a ver qué me vas a preguntar. <laughs> bueno, empezamos por cómo era Elena Molina, actriz de pequeña. Ah, oh, bueno. Pues mira, eh, yo de pequeña, yo primero decía que iba a ser doctora, primero. Y, y después mi abuela que, mi abuela fue quien tuvo clarísimo siempre que yo iba a ser actriz. Yo era de las que cantaba, bailaba, eh, recitaba. Y me recuerdo que un día me llevó a hacer la prueba de actuación en Teleturquino, que era la tele local de allí en Santiago de Cuba. Y, y bueno, y me pillaron. Y a partir de ahí ya pues empecé, me metí de lleno en el mundo este de la actuación. Y hasta ahora. Fue un enamoramiento, ¿no? Sí, fue. Es la adrenalina de estar, en ese caso era delante de la cámara, de, de crear, de, de compartir con los otros niños. Y, y bueno, sí, lo recuerdo, recuerdo una etapa muy bonita. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, Yelena, que es muy conocida por todas las cosas que ha hecho aquí, ya instalada en, en Galicia, concretamente en Santiago, pero casi lo último que todos la vimos fue en El Sabor de las Margaritas, uh -huh. que bueno, sería que ha tenido muchísimo éxito, que ha pasado a Netflix, que estéis rodando la segunda temporada y que todos nos quedamos así muy intrigados con, con la primera parte. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, fue una experiencia francamente muy bonita. Eh, yo casi no contaba con, con que me dieran el papel porque tardaron muchísimo. Yo recuerdo que hice el casting y creo que tardaron como mes y medio para, para decirme que sí. Yo estaba en el bus, me llama mi repre y me dice: Bueno, ¿estás? Eh, ¿Dónde estás? Le digo: en el bus. <laughs> ¿Estás lista? Le digo: Sí, ya, dime que no me han, que no me han cogido. <laughs> y, y nada, fue una alegría, fue una alegría, fue un regalo este papel. Fue un regalo por muchas razones. Llevaba ya una temporada sin trabajar y, y coincidí con Manolo Cortés, que a mí me parece un actorazo. Mm, que es un actorazo. Es un actorazo. Manolo de Cortés de Chévere. Que es, bueno. Sí, tiene una energía así muy linda, muy suave. Es de los actores estos que los puedes mirar a los ojos mm. con total confianza, que sabes que, que, que vas a recibir, que, te está, mm. que, que está ahí con todo su ser. ...y bueno, trabajar con él fue un regalo... ...y con Denis Gómez también. Que para mí voy a, a reconocer que fue... ...un gran descubrimiento Denis Gómez... ...porque yo a Denis no, no lo conocía... ...luego empecé a verlo en todas las series del mundo... Hmm. ...pero es verdad que yo no lo conocía... ...y me parece, bueno, un superactorazo actorazo a sus pies. O sea. Es un actor hmm. increíble, de hecho a veces... ...nosotros nos reíamos mucho... ...porque teníamos muchas secuencias juntos... juntos estábamos ahí... Jo, 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 ...riéndonos... Y de momento nada, nos poníamos ahí, bueno, ya vamos a empezar, prevenidos, qué sé yo. Y Denis en un momento empezaba, empezaba a. se metía en personaje y, y ya estaba, o sea, era increíble. Yo, yo podía ver el cambio y era como muy flipante. Y fue muy bonito compartir con ellos dos, también eh, con Miguel Conde, que tampoco había trabajado con él, el director, sí. y fue todo muy fácil, eh, muy guay, fue. Mm, muy, muy lindo trabajar con él y luego bueno súper agradecida con Galep, con, con concha fontela y, y con todo el equipo porque fue la verdad un lujazo una bonita experiencia ¿no? Muy, ¿no? Bonita, ¿no? muy bonita muy sí. bonita háblanos de experiencias bonitas cuando echas así un poco la vista atrás dices mira me lo pasé genial en esto me encantó participar en esto cuáles son los papeles que te han quedado más marcados Mira, el, primero, el primerísimo, así que recuerdo, fue en Cuba, eh, en una obra de teatro eh, que se llamaba Huemilere para Edipo, que era una versión del Edipo rey de Sófocles. Y, y me recuerdo que yo acababa de entrar en la compañía de teatro y una de las actrices que iba a interpretar a, um, eh, a Ismena, eh, yo interpretaba a Ismena y otra actriz antigua, que eran las dos okay. hijas de Edipo. Y me recuerdo que se había ido para La Habana por no sé qué razón. Y, y bueno, yo estuve allí en las improvisaciones. Fue un momento súper chulo porque era un momento así un poco complicado para mí, que estaba como muy temerosa, con mucho miedo. Estaba en un medio que no conocía porque yo había sí. trabajado en la tele, pero, pero en el teatro no tenía mucha experiencia y estaba como muy temerosa y fue una improvisación que todo surgió tan fue tan fácil nos dejamos llevar y, y, y fue como muy bonito el director lo vio claro y me dijo bueno pues haces el papel ese, ese papel lo recuerdo con mucho cariño porque recuerdo que teníamos un par de frases cada una porque en la obra en la obra en, el, en la obra clásica no están no están las hijas uh -huh. y las metieron ahí pues un poco para ver qué salía <laughs> Y al final estuvimos en toda la obra. Empezamos a improvisar, empezamos a descubrir, porque ahí de momento empezamos a hacer como si fuéramos serpientes y empezamos a buscar serpientes en, en el panteón Yorubá y el panteón griego y aparecieron así otros personajes. Y, y bueno, acabamos siendo hijas, parca de todos. <laughs> y fue muy bonito. Esa la recuerdo con mucho cariño. En el teatro también a Cabezado Dragón, que Kiko Cadaval claro. me dio la oportunidad de representar a, a Infantina Branca Flor. Que ahí fue como branca, que yo de branca, <laughs> no teño nada. No, pero ya sabes que Kiko es un universo en sí mismo, entonces. Sí. No, y es maravilloso trabajar sí. con él. Yo creo que. Vamos. Sí, fue, fue muy bonito. Mm. Lo disfruté mucho porque Infantina era, bueno. Eh, ahí exploré la parte, ¿sabes?, del la, de la adolescente que se enamora, y ahí fue como recordar un poco <laughs> todo eso, y, y bueno, estuvo muy bien. Eh, Personal Movie también fue la primera, bueno, la única película que he hecho, pero estuvo muy bien trabajar con, con Héctor Carré, con Santi Romay, con Miguel de Lira, eh, con Débora Bukusic y Isabel Blanco fue muy bonito. ¿Y te quedarías con algún medio o lo bonito es precisamente combinar un poco los tres? Pues mira, cada uno tiene su, su cosa, como bien tú dices. Pero yo, a ver, me encanta la, la adrenalina del teatro. El teatro tiene ese punto que, que no, no lo puedes arreglar. O sea, no aquí podemos cortar. Cortas en la tele y en el cine. Hoy llevo un día espeso, pues arréglame esto, ¿no? Y podemos cortar en cualquier momento, pero en el teatro no. En el teatro me gusta eso de que tienes que aceptar lo que se da, como en la vida misma, tienes que aceptarlo, quedarte con lo que hay y ya está, y tirar para adelante. Y, y bueno, del cine y de la tele sí que me queda el rollo ese que es como todo más íntimo, más. Bueno, dependiendo también de lo que vayas a hacer, pero no sabría escoger. Déjame no decir, no vaya a ser que yo, yo lo quiero todo. Teatro, cine, tele. todo lo que venga bienvenido será, ¿no? Efectivamente. Todo lo que venga bienvenido será. ¿Hay algún papel así al que le tengas ganas cuando te, sientas, te sientes en tu casa a ver la televisión con el montón de series que, que hay en todas las cadenas y dices, Ay, me veo muchísimo en este papel, es que me encantaría estar haciendo esto? Pues, a ver, déjame pensar. No sé, chica. Yo es que me apasiono tanto cuando me dan un papel que ya lo primero que hago es apuntar el nombre así bien grande. Y es como que se me abre un universo, un universo ahí. Y no sé, me gustaría ser de una mala malísima. Algo así, no sé. Sí, porque casi siempre me han tocado así, me han tocado papel. Es que tú eres? Así. Tan dulce, tan buena, tan alegre. Ya, pero por eso. <laughs> quiero hacer... Voy a sacar mi otro, yo voy a sacar Ay, mi con otro. El... otro. <laughs> con el sable, yo qué sé. Me gustaría bailar. Mira, sí, por favor. Quiero, quiero bailar bachata, si puede ser. Una serie donde se baile bachata. Ritmos latinos. Bueno, es que además... Cantar. Bueno, es que además, <laughs> Yelena, hay que verla bailar. O sea, hay que verla bailar. A mí me hizo muchísima gracia porque, bueno, Yelena y yo nos conocimos además haciendo una foto eh, a favor de la protectora de animales con la campaña de que hay que adoptarlos y, y no comprar. Adoptarlos y no comprar y, por supuesto, una adopción responsable, ¿no? Que aprovecho para decirlo. Pero nos conocimos así de casualidad y me acuerdo que cuando salen esas fotos una amiga común que tenemos... Eh, me dice, es que además baila muy bien, y es que además, Yelena es un amor, y además baila muy bien. Mm -hmm. ¿No? jo, bueno, yo bailar, yo es que, yo qué sé, estoy fregando, eh, lavando los cacharros y estoy bailando, escuchando música. Es, sí, me encanta, la verdad. Mm. Lo disfrutas un montón. ¿no? Muchísimo. ¿Y la bachata lo que más? Bueno, ahora mismo que estoy, estoy tengo un amigo que es Manu, hola Manu. <laughs> Eh, yo bachata, bailé. Me recuerdo que bailé una vez bachata en Cuba y nunca más. Y entonces aquí, bueno, sali salimos a bailar al século, que es nuestro sitio al século y al guayaba, que es así, son los lugares donde solemos sí, no salir. Y bailar de salón, así más. Y, y me recuerdo que ese día que conocí a Manu, eh, bailé una bachata y me encantó. Y a partir de ahí, ya él mismo empezó a enseñarme y ahora es, me encanta. Me encanta, la verdad. Lo disfruto mucho, mucho. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Elena? Trece años. ¿Y qué te trae a Santiago? Pues mira, me enamoré. <laughs> el amor. El clásico. Pues me el enamoré. Eh, ya no estamos juntos, pero bueno, eh, sí, fue el amor. Pero te dejó Santiago, ¿ves? ¿eh? Ya no estoy san... juntos, pero te dejó ese amor por Santiago. Hombre, yo es que de hecho, mira. Eh, mm, He vivido en el mismo barrio estos 13 años. Es como. Tengo muchos muchos cubanos, siempre están yendo a Cuba. Yo hace 12 años que no voy. Y yo la verdad es que es algo que tengo pendiente, que sé que tengo que ir. Pero la sí. verdad es que Galicia me. Ponte dos SAR, de verdad. Mis vecinos de SAR son tan. ¿Sabes? Fue casa, fue llegar a casa. Y estamos, estamos allí muy bien, la verdad. Vivo con mis dos hijos y la verdad que muy contenta. Muy contenta con Galicia, muy muy a gusto y como eso, como si estuviera en casa. ¿Y la lluvia? ¿Cómo se lleva la lluvia? Bueno, la lluvia ya. <laughs> <laughs> ya, mira, a ver, eh, cuando yo vine me tocó un invierno suave, entonces fue como y gradual, no, me engañaron, <laughs> sí, fue como que yo le decía le decía a, a Evaristo, le decía, jo, pues no llueve tanto, tú qué exagerado, que dices que aquí <laughs> llueve siempre. Y eso pasó un año. Me recuerdo que el otro, el otro invierno tampoco, pero entonces ya el tercero como que empezó a sacarme las uñas. Pero bueno, ahora ya estoy bastante acostumbrada. Ahora ya la lluvia forma parte de ti. Ya tu bachata, tu lluvia. La lluvia ya sé, bueno. Tu bachata, tu lluvia y tu artesanía. Porque, porque Yelena es polifacética donde las haya. ¿Cómo empiezas a.? Bueno, hacer pues, todas estas cosas eh, me recuerdo que empecé con unos bolsos tenía una cazadora de piel que no usaba y hice mi primer bolso y a partir de ahí pues eso empecé a probar pues con otros materiales y luego vino lo de hacer los los collares de ahí empecé a hacer bueno un, un montón de cosas es una forma de expresarme también yo lo, lo comparo digo esto es como como hacer un personaje no cuando cuando te dan un guión pues eso empiezas a incorporarle cosas empiezas a descubrir bueno voy a usar voy, esta voz esta es la voz que va a tener el personaje o empiezas como a hacer apuntes y entonces con un bolso o con un eh, o con una gargantilla una pulsera es así vas poniendo cosas lo vas mimando y luego ahí te quede hijito <laughs> ¿Dónde pueden encontrar? A ver, yo me quiero hacer con un bolso de Yelena. ¿Cómo pues, hago? Mira, en Instagram. Ahí tengo mi perfil de actriz, que bueno, es el personal, Yelena Molina. Y luego estoy haciendo otro que todavía no lo estoy moviendo mucho, que es Yelena Molina Complementos. Pero, pero bueno, ya. ...empezaré a moverlo dentro de poco... ...pero nada, Yelena Molina... ...un mensajito... ...me dices lo que quieras y ya estaría. Pues está muy bien... ...¿y le tienes cariño a las piezas... ...que haces así, alguna especialmente... ...¿eres de las que regalas, de las que reciclas... ...las piezas recicladas? Pues mira, al principio me costaba... ...un montón... Eh, ...deshacer, eh, o sea... ...venderlas, era como hacía una y me quedaba ahí como ay Dios mío tantas horas tanto tiempo invertido en esto me daba como tal pero ya ya no, <laughs> ya, no. ya ahora ha salido la Yelena empresaria la Yelena empresaria <laughs> este, tengo, me ha hecho mucha ilusión porque tengo una página en Etsy también que la abrí hace poco en diciembre y, y he mandado una a Nueva York Ay, muy bien. A Nueva York fue como, uy, qué ilusión. Yo creo que ni dos semanas te, eh, tenía, bueno, la colgué sin ningún tipo de expectativa. Dije, bueno, y mira, a Nueva York se fue una pulsera. ¿Y piezas por encargo, elena También, sí. claro. Sí, 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 lo que, lo que queráis. Bueno, si alguien quiere bailar, Yelena. Si alguien tiene un papel para ella, Yelena. En el cine, acuérdate, ¿El teatro, 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 cine... Bueno, ya si es un papel de malvada, vamos. ¿Será? Eh, ¿Cómo te gustaría que fuera este 2020 que estamos casi, casi empezando? Bueno, pues la verdad que está siendo muy, muy bonito, muy bueno. yo estoy abierta a, a todo. tengo por ahí a ver si se me da una cosa que ya te contaré, ojalá. y a ver qué pido, pues, pido mucha luz, <laughs> mucha paz, mucho trabajo. Eh, que tengamos mucho tiempo para compartir con las personas que queremos, mucha bachata, mucho baile <laughs> y yo creo que ya estaría y muchas risas. Las sí, risas te lo risas. voy a aderezar yo, sabes que yo estoy así como muy, eh, yo de unos años para aquí siempre pido muchas risas. Creo sí. que cuando tienes muchas risas en tu vida es porque de alguna forma todo va bien y lo que no va bien lo sabes asumir de la mejor forma posible. Sí, así que muchas risas para ti, sí. Elena, este pues año. Muchas gracias. Bueno, queda pendiente que Yelena nos venga a contar su proyecto en el que anda metido Venga y, y que vuelva siempre que quieras, por supuesto. Encantadísimo. Ya sabes que este es tu Chester, tienes tu trocito aquí de es Chester. Es súper cómodo, ¿eh? es para quedarse aquí a dormir. <laughs> pues ya sabes, quédate, quédate, quédate con nosotros. Pues mmm, nosotros nos vamos, nos vamos con Natalia Alcaide, que como siempre nos trae todas sus propuestas del mundo de la moda y del estilo. Pues tenemos ya con nosotros a Natalia Alcaide y hoy creo que va mucho de diseño la cosa, ¿no? Aprovechando que estamos con la Madrid Fashion Week, pues... Aquí mucho diseño también. Es lo que a mí me gusta y a ti también. El diseño, la moda, las pasarelas, las novedades, las tendencias, es lo que nos encanta. Pero yo voy a hablar de la Semana de la Moda de París, que yo creo que es como el cumpleaños de, de las pasarelas, me parece lo más. Y como acaba de terminar, después del próximo programa, pues hablaremos de la Semana de la Moda de de Madrid que está sí. estamos aún en ella y aún está muy caliente la cosa que bueno creo que ha sido fascinante este año ya me tendrás que contar tú algún que otro secreto que ya sé que has pasado por allí he pasado he pasado y es lo próximo que voy a contar aquí <laughs> así que quédate conmigo que te lo cuento todo ya verás qué interesante mm -hmm. Además has visto alguna divina que a mí me gusta mucho, esas divinas que sí. están en el top y que a mí me gusta mucho y quiero que me cuentes cositas así fuera de cámara, que la delante de la cámara, delante de la cámara, entonces sí me gusta más. <laughs> bueno, nosotros vamos a hablar de aquí con Natalia que se ha ido, se nos ha ido a París y empezamos por uno de los grandes, ¿no? La casa Chanel. Sí. Vamos a hablar de nueve pasarelas importantes, pero para mí es primordial siempre empezar por Chanel porque es como es el la mejor casa de costura, nos guste o no, de costura, fíjate, ya no es alta costura, ya es super costura. Se celebró en el Grand Palais, es la segunda colección de Virginia Viar y presentó 62 looks románticos. Chanel se inspira en esta, en esta vez en el universo del ballet, como veis, como se aprecia aquí en el universo del ballet, con esos, esos corsés eh, que además mezcla la tradición con la modernidad. Es un binomio, eh, apuesta por el binomio blanco y negro que tanto nos apasiona. Tiene una colección de tool impresionante que a mí es que no me puede gustar más el tuyo yo sueño con el tool. Y después tiene, aparte de este colección, también destaca los cuellos Peter Pan, las mangas con mucho volumen, como la que llevas tú hoy. La lleva... sí. Siempre eso sigue en tendencia este año que viene. Y, y además vamos a disfrutar de una gran delicadeza, una delicadeza maravillosa con esos tejidos transparentes, con esos bordados, con esos juegos de textura, con esa con gran calidad en sus materiales, la artesanía que tanto nos apasiona. Sí y después yo quería eh, representar una foto así con un final de desfile donde podemos ver aquí todas las eh, tendencias sí, sí, sí. Eh, en su visión más absoluta que es el binomio blanco y negro los drapeados los cuellos grandes esos cuellos bobos que nos ponía nuestra madre por fuera de los jerseys para que estuviera con el con esos bordados esas chaquetitas esas rebequitas bueno pues vuelve todo eso que vamos a hacer esa inspiración romántica que tanto nos gusta, ¿no? O sea, que estamos mm, siendo niñas buenas esta temporada, sí. es la primavera, verano del año que viene, y con los calcetines, que. que bueno, me yo, parece... me quedo, yo me quedo mejor con el primero, que, me, que estaba pensando cuando lo teníamos en pantalla, que era una forma maravillosa, pero maravillosa, de unir esa tradición y modernidad, ¿no? De reinventar ese corsé, me parece espectacular. Es que Chanel es un referente. Chanel ¿no? es un referente, un referente, igual que lo es Dior. Por supuesto. Dior ha hecho su pasarela en el Museo Rodin y María Gracia Churi. Viaja a la antigua Grecia. ¿no? Ahora traspasamos ya otro, otra inspiración que me parece fascinante. Estos modelos eh, parecen diosas griegas. Yo siempre digo que las mujeres somos diosas griegas siempre, desde por la mañana con una pinza hasta, hasta la noche, ¿no? porque somos así poderosas. Y han desfilado con detalles metálicos, tejidos vaporosos, semitransparentes. En este caso vamos, definimos una diosa moderna por su fuerza y brillante y esplendor y muy influenciable a las nuevas tendencias tiene tiaras de laurel que tanto nos apasionan vuelven las diademas así otra vez eh, ...renombradas de una forma fabulosa... Eh, ...le puedes variar, ¿no? no solamente la diadema puede ser por la mañana... ...sino lo puedes utilizar también de noche sí. con un tul... ...yo creo que es fascinante, no Esto es, eh, mujeres etéreas con estas plumas... Eh, ...dignas de una diosa, o sea que eh, Dior... ...siempre también hace diosas, ¿no? yo creo que todos los diseñadores... ...lo que pretenden sí. es que la mujer sea la protagonista de su vida... ¿no? ...en este caso Dior siempre... Eh, ...bueno, es un punto y un referente, ¿no? otro de los grandes que nos gusta mucho. que nos gusta muchísimo somos muy fans aquí muy de fans. Valentino sí para mí la alta costura la resume muy bien Valentino es eh, Pierpaolo Piccolo dice que la alta costura es un sueño y de verdad yo creo que es, es momento para soñar yo creo que con este con este magnífico eh, vestido yo creo que, que bueno significa lo más para mí sería eh, aparecer así como tal cual ave fénix no tiene magia tiene volúmenes tiene geometría eh, tiene diseños estructurales, formas arquitectónicas sublimes y una paleta cromática llamada eh, muy llamativa y muy saturada de color, ¿no? aparte del rosa. ¿no? Tiene drapeados, tiene lazos. Yo creo que lo tiene absolutamente todo. Todos los diseñadores más o menos tienen la, el denominador con, común de los volúmenes y, y el tul. Sí. Pero yo creo que eh, Valentino, bueno, eh, es el, un referente en la alta costura para siempre. Tiene fantasía, tiene plumas, tiene absolutamente todo. Sobre todo vuelvo otra vez a incorporar los grandes lazos que la hemos visto en muchas pasarelas, porque yo creo que el lazo es fundamental. Nos guste más grande, nos guste más pequeño, después los criticamos, pero yo soy muy, muy, muy pro lazo, muy pro volantes, muy todo yo me lo pondría todo mira la bueno prima. eres Natalia Tupacho, tu oficialmente sea que... o sea, Valentino desde aquí te digo por favor Valentino si quieres que yo me ponga algo mándame un superlazo que yo ya me lo pondré en algún lado creo que tú también eh tú también eres mucho de lazo o eres más no me miras con cara de yo sí yo creo que sí, yo creo, creo que no envuelta en un lazo sí. yo te pondría envuelta en un lazo sí es cuestión Fíjate, de que no decir no no no, no, no decir yo no. nunca diré de este agua no beberé pero así a priori no me veo con el lazo Fíjate, me veo más con un gran volante. Yo soy más de volante igual. También, pero podemos pero probar el volante lazo. y lazo. Mira Valentino qué bien sí. lo hace. Una vez que lo veamos y, y lo visualizamos, después acertamos. Que sí. Que Yo sí. te veo bueno. como un lazo. ¿Y qué me dices de jean Bautista? Bueno bueno. bueno, 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 Yo creo que es que todos los nueve, los nueve en general son excepcionales, pero jean Bautista Vale también. Volvemos a lo mismo. El lazo, tú ya lo ves, el rosa que tanto nos gusta, la pluma, vole. Yo creo que todos se ponen de acuerdo y se copian unos a los otros. No se cuentan nada, pero al final la inspiración les llega a todos por el <laughs> mismo sitio. ¿no? Lo ha hecho en la Plaza de la Concordia, es una, es una exposición abierta al público y apuesta por la inclusión. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ha abierto las, las puertas a todos, no ha sido de invitación privada, para explicaros a todo el mundo qué es la exuberancia, el exceso, los volúmenes, el color, el tul. Yo creo que jean Bautista Bali se ha coronado con el tul y es eh, tulista. Tú listo para siempre, ¿no? Es el protagonista siempre. Se inspira en los años 60, en los 70 y este amarillo lo traje por ti. Este es tu color y tú no te ves. Yo es que me veo rebosante sí, 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 sí. de alegría. Yo ahí, mira, cabemos todos. Lo podemos compartir, incluso a a la vez. Y después, si quieres ir más egoísta y tú solita sin compartir el vestido, este es fascinante. Yo creo que este ya es brutal: con naranja, con plumas. Aquí es el exceso de volumen. Nos va muy bien cuando tenemos unos kilitos de más. Ahí te escondes, nadie lo nota y es fabuloso. Yo es lo que quiero ver en las alfombras rojas, con siempre pido quiero esta tendencia. Sé que es muy difícil, es muy atrevido, pero es que yo soy estoy a punto de decir una costurera que me diga, mira, plájame un Valentino, un Chanel, un Jean Bautista, y así podemos estar sobrantes en cualquier alfombra. O sea, es, es brutal. Volvemos otra vez a otro diseñador. Bueno, de mis súper preferidos. Yo Me parecen maravillosos los vestidos y, y las propuestas de Elisa. Bueno, y las mejores vestidas siempre están por Elisa. Por Elisa. Es que, vamos. Elina nos conoce tampoco, yo quiero conocerlo, pero a ver, <laughs> desde aquí, a ver si tenemos un poco de fuerza. Este es un vestido que te he traído porque no dice mucho a simple vista de que es un Elisab. Sí. Tú no lo reconocerías, a no ser que... Bueno, yo no, por lo menos. Es eh, porque es, no tiene nada que es ver... Atípico es para atípico el ISAP, de, para ¿no? Elisab, Mira que siempre decimos que él tiene un sello muy personal y, sin embargo, es verdad que es un, un poco atípico. Sí, porque en este caso es el, el denominador común de todos. La arganza, el lazo, los drapeados, el recogido, la sencillez. El, el, aquí falta eh, todos los bordados que a él le encanta poner, ese brillo que es muy de brillo y brillo en escuela. Sí, 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 sí. ¿no? Le falta todo eso. Entonces él apuesta mucho por la artesanía y la belleza en este último desfile. Y además eh, utiliza, por ejemplo, el doble faldón, las asimetrías, muchísimo volumen, porque eres maravilloso. Mira, este vestido, es que yo cuando lo vi dije yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. <laughs> Pero lo pido así como objeto de deseo a ver si cae. Pero sí, sí. fíjate. El brocado es estupendo con ese con esa, eh, bordado, es que es un exceso, es máxima total. O sea, aquí el minimalismo no existe. Esos superpendientes, es el blanco, el dorado, es maravilloso, ¿no? Y sobre todo a la perfección de los detalles. Aquí, por ejemplo, eh, volvemos otra vez a esa, esa, esa tendencia que tiene últimamente que es eh, nada de bordados, todo el mismo color. Eh, es el color que es muy difícil, el azul turquesa. Hay gente que lo lleva bien parece una diva y otros que lo llevan fatal y parecen no. no, Eso es, es lo que toca. ¿no? Entonces, tenemos que elegir nuestro color. Yo creo que aquí combinado con dorado pues está muy bien. Yo a lo mejor lo hubiese combinado con fucsia, pero ante lo que diga Elisa, pues por supuesto Elisa. Pero un turquesa, así es la manera de llevar un turquesa. no... Otros turquesas que me hemos visto en otras galas... ¿no? ¿Okay? Yeah. ...esa es la diferencia, ¿no? el color está ahí... ...pero hay que saber utilizarlo en todo el momento... ...y el ISAP es un genio... ...pero me gusta, mira, mira... No, es ...un vestido ahí muy, muy arquitectónico... ...es maravilloso, ¿Ara? con ese cinturón, mira... ...es que de verdad, es que me parece... Yo ...a puntitos tuve de subir si estuviese en París... ...y quitárselo a la modelo... <laughs> ¿no? ...es mío... ...lo, lo malo es que iba no iba a entrar ni en medio brazo... ...pero bueno, la ilusión <laughs> es lo que toca... ¿no? ...llegamos a otro grande... ...a otro de los súper grandes... ¿no? ¿A quién no le gusta vivir en sí? Bueno, es que me tiene enamorada. Esos maxi cinturón. Todo es maxi. Aquí ya te vuelvo. Esto todo es muy Natalia. O sea, la gente dice: ¿Cómo te atreves a usar esas cosas tan grandes, tan llamativas? Digo, pero vosotros veis la, los desfiles que veo yo, veis las revistas que veo yo. Porque si no, aquí el cinturón finito, el minimalismo, yo creo que se ha muerto. Se ha muerto. El más es más. ¿no? Eh, estas son las creaciones de Clark Whiting Keller que es de diseñadora inglesa y los personajes prim primordiales de desfile son los músicos, ha inspirado los músicos, en los jardines ingleses y diseños con mucha historia. ¿no? En este caso vemos un, un cinturón que me parece fascinante que es el protagonista. ¿Tú dirías? Bueno, el protagonista, protagonista es ese volante, pues no, son los complementos porque ha eh, hecho una introducción de complementos muy grandes, muy reales. Fíjate que la ausencia de pendientes dice que te vaya a la vista simplemente a, a lo que es esa cintura poderosa, maravillosa. Me parece que eh, cualquier vestido con ese cinturón sería, bueno, brutal. ¿no? O sea, yo ya lo estoy viendo. Y después tiene los colores suaves en él eh, y tonalidades llamativas, líneas rectas, siluetas fluidas. ...vuelvo otra vez el famoso binomio blanco y negro tejidos plisados, encaje chantilly, plumas, volúmenes, yo creo que todo es igual. Pero quiero que te fijes en esto. Es una obra de arte, desde aquí lo digo. Ha sido felicitado por todos los diseñadores. ¿no? Todos los que hemos hablado anteriormente han dicho que esto es el desfile de alta costura por excelencia, esto es brutal. Todos dirán, pues mira, esta pamela que arrastra, porque bueno, aquí lo veis así muy, muy de cerca, pero esta pamela arrastra hasta los pies, hace como de capa. Sé que es muy espectáculo, pero aquí lo reduce todo, maximalismo, eh, brocados, eh, bordados, eh, trabajo. Puede ser una novia maravillosa, puede ser una chica que recoja un premio. Puede. Yo iría así a los elegantes. Tú elegante, tú imagínate, yo sí, me sí, lo pondría sí. todo. Sería la mujer más feliz. No sé cómo me sentaría, eso sí. Estaría de pie todo el <laughs> Porque claro, me deja ahí en una esquinita, dice Natalia, allí a al lo del zapato en una esquinita porque no se pueden sentar. Pero bueno, no importa, yo pasaría ese sacrificio, es brutal, brutal. ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, resume pues lo que es las líneas que, que él hace, que esos volantes que tanto a ti te gustan. ¿no? Sí. Que esto sí que es, ya está, tú vas de este blanco y yo voy del otro que no te puedes sentar. <laughs> que tú eres más sufrida que yo, yo soy para más estas sufrida, cosas. Diría con unas... Eso es así. Oh, si es. sí, hay que sufrir así, yo sufro. <laughs> Eso no es así. así. No en la lista de espera a lo mejor de un hospital pasando un virus que ya lo he pasado, sino que sufriría de esta manera. Eso, sí. Y además te puedes acostar, ¿no? O tiene doble función. <laughs> es que estoy un poco divertida, no me hagáis mucho caso. <laughs> bueno, y tenemos también a Safarelli. Que me encanta. ¿Ves? Lo hizo en el Palais de Tokio. Es que son excepcionales. Yo tengo que ir, nunca he ido a la pasarela de París. Lloro cuando veo a las demás que van. No sé, tendré que buscar una excusa. No sé, tenemos que buscar una excusa. Siempre hay una excusa para volver para a París. Para volver a París, ¿no? a París. Pero estar allí viendo todo eso. Sé que unas pocas privilegiadas pueden estar. Eh, bueno, pues viéndolo desde una gran pantalla también podríamos estar, ¿no? Pero bueno, esto es, es que es brutal. Se unió eh, el nuevo diseñador hace seis meses que entró en la casa. Es Daniel Roseberry, destaca por la innovación, la fantasía surrealista, esto es surreal total, que sugiere el guiño al mundo del arte contemporáneo, piezas minimalistas, icónicas, propuestas de los 90, todos se inspiran en el pasado, diseños alternativos con aires surrealistas que nos llevan a los inicios de la casa de los años 30. Esto es un vestido. Fíjate, los pendientes, el, el, la pasamanería, cuando los hay, lo, el, la pieza, la artesanía, el dorado. Es que aquí, este dirían unos, ¿es un árbol de Navidad? No, eso es un árbol de Navidad maravilloso. Es que no, ¿no? el dorado, que tanto me gusta. Entonces yo quise, mmm, tú me ves como vengo hoy, ¿no? Pues yo quería inspirarme en esas bolitas doradas, en ese dorado, ese maxi. Dije, ¿yo qué me voy a poner? No tengo un, un Shafarelli, sí, ni tengo sí. un Elisab, eh, tengo un Gian Battista eso que lo podría haber traído. Pero bueno, pues, esperaré algún día a ver si desde aquí alguien que me quiera donar algo de sus vestuarios, pues yo lo acepto. Ana también, pero va a la cola. Entonces, quise traer algo parecido. Es imposible, es imposible buscar algo parecido. No encuentro, por mucho que busque aquí, pero bueno, me parece fascinante. Esta foto es brutal. Esta foto ya es como la unión del arte contemporáneo, que es lo que quiere reflejar. Es un cuadro, cuadro vivo. Y es, es arte, o sea, es, estoy realmente rechiflada. Yo creo que la pasarela del mundo, me podéis decir muchas, pero yo creo que la, la de París, ya, imagínate tomándote un croissant o un, cualquier cosa viendo esto, bueno, es maravilloso. Y terminamos ya con quien no podría faltar, eh, además, este año que, que se despide de las pasarelas que sean no el sí. enfán terrible de la moda francesa. Esta es Margiela, pero bueno, eh, Jean-Paul Gaultier se despide porque, claro, a ver, deja atrás los 50 años que habíamos hablado con él, pero esto sí que es eh, un bustier, te tenemos que llamar a Pedroche, decirle, mira, no, te has equivocado, esto es la interpretación de un bustier, yo aquí lo quería traer porque esto sí hubiese dado la campanada, ¿no? nunca mejor dicho, con esto, esto es... Eh, alta costura, esto es la interpretación de un bustier maravilloso, es la, la, la insignia de la mesona, ¿no? es una estética también, la inspiración marinera con, como la hemos visto en otros programas y, el, y el, bueno, con el sujetador icónico de la marca. Y yo creo que despidiendo así una pasarela tan maravillosa, yo creo que Jean-Paul voltear es excepcional puede estar dentro del te guste más o te guste menos sea más másponible no yo me quedo con los otros pero bueno es puro espectáculo todo y divertimento que es lo que al final sacar una sonrisa como hacemos nosotros o sea que con él nos despedimos esta pasarela que prometo prometo ir y a ver si Ana me lleva también. <laughs> y prometemos ir a tomar croissants allí no sí, sí, Tiffany sí, sí. qué te parece también bueno, me parece un planazo, me parece un planazo. Sí, que esta Estaría canción. feliz, vamos, como en esa foto que hemos visto de Jean Paul Gaultier, eh, rodeado por todos los suyos. Felicidad uh -huh. absoluta si nos fuésemos a la pasarela de París. que Hay que darle una vuelta a esto. Y no lo mucho, no, no, no. no te lo pienses porque pasa el tiempo y yo me voy a enfadar. Y terminamos ya con un maravilloso libro eh, que a mí se lo estaba viendo a Natalia y le decía Natalia, de verdad, que es de los libros yo creo que has traído. Mmm, es maravilloso pues así a simple vista es un libro de diseño gráfico es fácil. o sea es eh, promoción publicidad y moda es un, me he quedado maravillada porque ellos son los típicos libros que llaman muchísima la atención por su originalidad no eh, la, la industria de la moda es una autoexpresión y dentro de, de, de la moda hay tantas disciplinas que podemos y una de ellas es el diseño gráfico que es de, es el delicado equilibrio entre el cliente y lo, que, y lo que él quiere reflejar. no Es importantísimo porque los materiales, la ilustración, la tipografía, es, eh, es yo creo que el, el arte, la moda, tiene que estar siempre con un diseñador que, que diga: pues mira, así lo podemos llevar, ¿no? así lo podemos dar a luz todos tus, tus sueños. ¿no? Y un diseñador gráfico para mí es fundamental. ¿no? Los vídeos de moda, necesitamos a alguien que, que, que nos cuente cómo queremos hacer ese, esa unión con la realidad, con los sueños, como en este tipo de fotografías que son brutales. Yo me encantaría. A veces la gente se lía mucho y dice: Una foto que salga mona. Yo no quiero salir mona en una foto, yo quiero esta teatralidad, este, este sueño totalmente. Esta... Y eso lo consigue por pues, gente que te diga: Pues vamos a plasmar así como queremos hacer otras. ¿no? Las marcas de lujo, por ejemplo, eh, ponen cada año el listo mucho más alto. Tú ya lo sabes, con las invitaciones, las invitaciones para un desfile. Esas invitaciones las hace un diseñador gráfico que tiene que estar en unión con el, con, con el diseñador, el creativo, sí. para decir qué es lo que quieres expresar, que sea cada vez brutal, porque a veces esas invitaciones dices, Dios mío, esto es una realidad de lo que voy a esperar. ¿no? Y esos claro. diseños, esos dibujos son geniales. O sea, que crear este tipo de fotografías con estas floritas, ah, bueno, pues una vez que lo ves dices, qué, qué genial, pero llegar a esta idea es lo que realmente es el trabajo que hay detrás. Es un libro que recopila un montón de fotografías, un montón de ideas, yo creo que es una caja de sueños y, y me parece fascinante, sobre todo para el, para el mundo de la moda, no solamente crear sino expresar como, como todo, la creatividad la tienes que plasmar para que la gente lo vea, o sea que un libro para nuestra colección. Pues un libro sin ninguna duda para nuestra colección y desde luego, ya lo digo, uno de los que más me han gustado de todos los que has traído estas semanas. Bueno, Natalia y yo que nos vamos. <risa> <risa> nos vamos. Estamos a, a como París. super emocionadas. Yo casi sí, por primero ahí. a Sevilla. Sí, sí. Natalia y yo nos vamos a Sevilla a ver el desfile de los Aires que no podía ser de otra forma porque lo llevamos en el corazón y nos queremos poner muy flamencas además, y cambiar de, de nos nos cambiar de Aires, cambiar de Aires con de los Aires, con de los Aires, sí, sí, <laughs> y ver la pasarela. Bueno, pues de los Aires, una de nuestras firmas de cabecera que esta misma semana, hoy mismo, se presenta por la tarde en la Pasarela Simov, esa primera colección de moda flamenca, y que yo estoy segurísima que nos va a entusiasmar. y así que la próxima semana venimos y lo contamos todo. ¿no? Bueno, bueno Pero no, no, digas a nadie que también vamos a tomar finitos y lo vamos, a, vamos a divertirnos, que hay una fiesta después. no, 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 decírselo a nadie, no, 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 vamos a trabajar, sí, vamos sí, sí, a trabajar sí, sí, sí. y a darle muchos besos a muchos sí. Camacho, que es el diseñador que hay detrás de, de la firma. Bueno, pues hasta aquí. ¿Cómo lo ves? Bueno. Tiramos para el aeropuerto. <laughs> vámonos, vámonos que no llegamos. Nos vamos también con, con Carmen Pichel, ella nos va a hablar de reciclaje de moda. Y a la vuelta hoy, ya que nos ha dejado descansar eh, Luis Durán con su entrenamiento personal para la próxima semana, que sabía que hoy no, iba a, no íbamos a hacer nada teniendo el plan de tan flamenco, voy a contar lo que he estado haciendo esta semana en Madrid. Hola, bueno ya veis hoy estrenando tendencia. Yo esta tendencia no, no me había bueno sí que había hecho cosas ya veis que me estoy enrollando pero bueno que es muy importante o sea que tenerlo en cuenta vienen los cuellos y como vienen muchísimo los cuellos bueno yo he traído mi cuello de invierno que es esto lo que vamos a hacer. Y os traigo también el cómo hacer el de verano para que luego ya, bueno, uno, porque haremos varios, porque esta tendencia viene para quedarse también y además es tan divertida, tan juguetona, que nos va a encantar. Entonces, eh, os cuento, eh, ¿qué necesitamos para hacer este cuello que llevo yo puesto y el que estáis viendo ahí detrás? Bueno, pues necesitamos primero eh, hacer el diseño, un rectángulo de tela. Entonces, necesitamos un rectángulo de tela de más o menos unos 107 centímetros de largo por 17 centímetros de ancho. Bueno, estáis viendo ahí que ya hay que rematar con vuelta y vuelta, eh, si queréis, o hacerlo a tallo vivo como el que tengo yo. Yo os cuento cosas, luego vosotros ya sabéis, decidís. Entonces, eh, hacemos el, el diseño de lo que sería eh, el cuello que vamos a hacer. Pero como ya lo estáis viendo, ya, fenómeno. Y cortamos, o sea, elegimos una tela. ¿En qué podemos usar estos cuellos postizos? Pues podemos usarlos mmm, en, eh, sobre un jersey, sobre una camiseta, sobre una blusa, sobre infinidad de cosas. Por ejemplo, en esta época es ideal, si lo hacéis, este que yo llevo puesto, pero en una batista blanca, en un popelín. Y se lo ponéis a cualquiera de los jerseys de cuello caja, estaréis divinas. Que puede ser, además, cerrado por delante y abierto por detrás, atado con un lacito, o al revés. Ahora iréis viendo. Muy bien, una vez que hemos cortado el rectángulo, este de 107, 110 de largo más o menos, por 17, 18 de ancho, lo que hacemos es, por un lado, fruncimos. Hay que colocarlo todo muy bien fruncidito para que nos quede muy bien alrededor del escote, como veis ahí en la imagen. Entonces, es tan fácil que es que lo haréis en un plis plas, entonces una vez que habéis fruncido lo que hacéis es apretar el frunce a la medida del escote, que si lo queréis así subidito pues será una medida, que lo queréis un poquitín más bajo un poquitín más, más o menos un cuello um, normal, está alrededor de 40, 38, 42 centímetros de um, circunferencia es importante que si vais a atar con un lazo que dejéis como un centímetro para hacerlo y ahora, ¿qué nos queda hacer con esto?, bueno pues coserle una telita, que en, en este caso, bueno, lo del remate, que me estoy saltando los pasos, el remate de ese, si queréis hacer remate con una costurita pequeñita, y luego en el cuello coser una, un viés de la misma tela, por ejemplo, y dejar que sobre para que haga el lacito. Eh, que sea estrechito y que sea viés, y que sea como un centímetro más pequeño que la medida de escote que queráis hacer, para que al atar nos quede ese centímetro para hacer el nudito del lazo. Bien, una vez que hemos cosido, le damos vuelta, hacemos una costurita escondida y... Ya tenemos el cuello hecho. Que no queremos hacerlo de la tela, cortarla al biés o que no la tenemos y todo esto porque estamos reciclando y hemos aprovechado de una camisa que teníamos, de lo que no sé qué. Bueno, aquí tenéis una imagen de cómo hacer el biés. Que si lo que ponéis es una pata de cremallera con un cordón por dentro de un finito, una cola de ratón, por ejemplo, ya solo tenéis que tirar y ya os queda así redondito todo el borde, como veréis luego. Entonces, ¿qué no queréis hacer todo esto? Pues mira, os compráis una cinta de grogre o de raso, lo que sea, y rematáis con eso dando vuelta, trabajando menos. Es decir, la opción más trabajada, la opción menos trabajada. Que es importante que os quedéis con ella porque va a ser una de las tendencias que tendremos que trabajar. Bueno, ahí tenéis lo que es el cuello ya completo, con la cintita, con el bies, que a mí me parece adorable así, que esto lo ponéis pues encima de un jersey que tenga cualquiera de los tonos que tenemos en este estampado, los verdes, eh, los más naranjitas, rosados, yo qué sé, el, el crudito, el blanco, sobre una blusa blanca. Bueno, espectacular. Entonces, quedaos con la idea, abrochando para adelante o abrochando por detrás. Pero de estos cuellos tendremos que tener varios. Y ni, ni qué decir tiene que tendremos que hacer para nuestras niñas, porque nuestras niñas van a estar también guapísimas con ellos. ¿Cuál es la clave? Es que ya, cuanto menos ancho tiene la tela que vamos a fruncir, menos largo necesita. Es decir, que si lo hacemos para niña, podemos medir el hombro de una niña que puede estar sobre 10 centímetros más o menos de ancho, un cuello que sea potente, que se llevan grandotes, 10, 8 más o menos según la edad, y entonces ahí en vez de poner 110, pues ponéis 95. Y ya está, ya tendremos a nuestras niñas también buenísimas. Hablaremos más de cuellos porque traeremos los blancos con ondas con volantes. Todo esto seguimos contando. Bueno, pues esta semana mismo me he ido a Madrid aprovechando una invitación que tenía de Roberto Berino, a quien le tengo un cariñísimo especial, desde que coincidimos una vez en una comida, eh, hicimos así como muy buena química entre los dos y vino a, pa a, a padrinar una de nuestras galas de los premios elegantes. Así que cada vez que Roberto Berino me dice ven, allá que voy yo corriendo y a las carreras. ¿no? Y me hizo muchísima gracia porque Roberto Benino, que es uno de los, que, de los diseñadores gallegos que tradicionalmente eh, desfila siempre en la Mercedes Madrid Fashion Week, este año decidió dar una vuelta de tuerca para presentar casi casi a los 40 años de la firma la colección de otra manera. Entonces se inauguró el Madrid Es Moda en, una, en un sitio maravilloso que es el, eh, la Casa de la Panadería yo no lo conocía y es un edificio histórico preciosísimo y entonces convirtió en dos estancias un poco sobre maniquíes eh, las pinceladas de la colección lo que definía la colección colección de fiesta colección de día etcétera y en la otra parte una, un backstage impo, improvisado en, sobre el que hicieron directamente eh, todas las fotografías para el catálogo del Outlook y me pareció maravilloso porque la idea de él era, bueno, pues como es Roberto Benino en esencia, que es, eh, por un lado, presentar esa colección de ropa, de prendas, en las que él cree que es una sastrería clásica, con muy buen corte, con prendas muy atemporales que puedan pasar a generaciones futuras, que nunca pasen de moda, que las puedas tocar, que las puedas comentar con él, que le puedas hacer todo tipo de preguntas e incluso con el iPad puedas encargar lo que quieras de la colección. Y, por otra parte, bueno pues estar degustando productos eh, gallegos en un cóctel maravilloso, eh, comentarlo con todas las editoras de moda de las principales revistas de, del país. Y, y me pareció una idea maravillosa, esa vuelta de tuerca, ese llevar la moda a lo que realmente es, porque decían, en los desfiles ya está todo inventado, eh, vamos a dejar de alejar la moda para hacerla mucho más cercana al público. Y, y me pareció fantástico ¿no? y luego que empezaron a ir por ahí pues muchos rostros conocidos ¿no? que quisieron además hicieron una invitación a muchísima gente y todo el mundo iba llegando pues un poco así a su aire desde modesto eh, lomba de devota y lomba a um, mar flores a maría castro eh, muchísimos políticos marta Rivera de la cruz el presidente del Atlético del Madrid, que a mí me dijeron que era él, que yo, yo ni lo conocía, pero muy bien, muy agradable. Y, y fue maravilloso. Vamos a ver las imágenes del vídeo y las comentamos, ¿te parece? Me parece. Bueno, pues este ha sido la, un resumen, un pequeño resumen de lo que fue esa presentación de Legado, la nueva colección para la próxima temporada de Roberto Berino, uno de nuestros grandes diseñadores gallegos que presentó esta misma semana en Madrid. ¿Qué te pareció? Porque hablábamos al principio en tu sección de, bueno, los desfiles, los desfiles, los desfiles, pues nada, fuera desfile. Me y vamos Madrid. a darle una vuelta de tuerca a esto. Me gusta más incluso que, que desfile fuera, me parece como más personal y lo presenta de una forma que como tú quieres, no, no bajo la, la tutoría de nadie, entonces eso es fascinante porque personaliza su, sus diseños. Bueno, yo creo que luego tenía una, una yo se lo decía él, él, ¿no? creo que una de las grandes ventajas además es que cuando vas a un desfile tú ves al diseñador y es verdad que tiene pues toda esa magia de las pasarelas, pero esto te da la oportunidad de estar comprendiendo la moda con quien la crea de saludarlo, de bueno hacerse fotos con él porque aparte Roberto Benino es vamos para llevártelo a casa sí. directamente es súper amor y súper cariñoso pero estar viendo un poco no lo que es la colección y que te lo explique que tengas la oportunidad de estar viéndolo con el que la crea y ser él el que te explica por qué esto es así y qué quiere ¿no? conseguir es hacerla más llana, es hacerla de tú a tú, que es lo que siempre hablamos, que por eso necesitamos que diseñadores, como en este caso él, pues se acerquen a nosotros y nos digan, pues qué duda tienes, ¿por qué tú no puedes llevar esto? Y él presenta una colección que me parece muy clásica, muy personal, y es eterna, que lo digo yo, un diseño que sirve para muchas ocasiones. Y eso de pasarla de madres a hijas de determinadas prendas es lo que hace que un diseñador sea como, como es él, uno de los grandes. Hombre, uh -huh. hace prendas que es verdad, un poco su sello es que sean muy atemporales, mm. ¿no? que, que te quede la prenda y que te la puedas poner mucho tiempo después. También en una apuesta un poco hacia la tendencia, ¿no? que es la moda sostenible, mm. eh, huir de consumos eh, rápidos, sino apostar pues, es por esa prenda de calidad que sabes que te va a durar, eh, que nunca va a pasar de moda, que siempre va a estar bien y, y es un poco la tendencia la que hay ahora. ¿no? Mm. Yo creo que como decía uno de los grandes, yo creo que tenemos exceso de moda, pero no de buena moda, ¿no? entonces queremos eliminar eso que hay para volver a, a estos grandes, volver a eh, valorar su trabajo, entonces el exceso de moda no, prefiero prendas únicas más marcadas y de buenos diseñadores y, y que le demos mucha vida, ¿no? entonces por eso necesitamos que, el, que, que esa moda pues que sea... Yo creo que dure más en el tiempo y que funcione mejor. Oye, ya así en plan cotilla, ¿qué te pareció Mar Flores? Espectacular. A mí me gusta mucho. Ay, son son ese, esas mujeres que pertenecen al Olimpio de las Diosas, no que siempre están bien, da igual que tengan muchos hijos, que pase el tiempo y dices. Ya sabemos que bueno que hay gente que tiene estilo y lo tiene desde siempre. A mí es una de mis favoritas. Fíjate, ¿sí? a mí me encantó, me pareció muy curioso cuando llegaron las dos, porque vinieron casi una detrás de la otra. Eh, apareció primero Mar Flores y luego apareció María Castro. ¿no? Y siendo dos bueno, contrapuntos totalmente, Total. eh, Mar Flores es como esta pose de voy a currar, ¿sabes? Sí, o sea, sí. soy divina. Entonces, eh, sonrío, ponte, le hicieron 800.000 sí. fotos. Eh, iba muy guapa con un look para mí muy 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 chulo con un, pa un pantalón falda en piel uh -huh. y, pero como muy arreglada, muy de desarrollo. Y luego llegó María Castro, que es yo creo que es una chica que cae muy bien y que era como muy fresca, en otro punto totalmente distinto de me voy con mi vaquero, con mi blusa estampada, me quito el abrigo, sonrío, tal. Bueno, al final Evidentemente es también un punto de trabajo, ¿no? Pero ya en otro tono, como totalmente distinto, ¿no? ¿Sabes? pasado por aquí? Puedo ser tu colega del quinto, es que la vecina es... a la que le pides la sal. Exacto, ¿no? porque son las mujeres de Berino. Son las mujeres de Berino. Entonces tiene que haber un gran ramillete, un gran de, de diversas de diversas flores. No sé, me parece, además son gallegas, o sea, tiene que estar ahí. Es fascinante. Y con ese pelo maravilloso, yo creo que le daba el toque así, como más juvenil, como tú bien dices, a, a esta colección. Que, que bueno, que me parece genial. Sí. Bueno, María Castro, que además es una de nuestras sí. últimas elegantes del de, de año pasado, una de los últimos premios elegantes. Eh, pues felicidades mil, Roberto Benino, que te llevamos siempre en el corazón, que nos encanta muchísimo tu colección y tu propuesta, y ese el legado que, del que oiremos hablar muchísimo, estoy segura. Nos vamos a Sevilla ya. Ya, coge, coge la maleta, que nos vamos. Pues nos vamos a Sevilla. Ya que nos está esperando allá Juan Morandeira, que ha tomado la delantera y hoy se ha saltado la sesión. Yo voy a hacer así un poquito de piña con la mesa de corazón y enseguida voy pidiendo voy a andar. taxi. Vete pidiendo taxi. Voy. Pues toca ya, como siempre, hablar de corazón y hoy creo que por muchos otros temas que haya, hay uno que nos lleva la vida por delante, que es el de Carelis. Vamos a empezar con los supuestamente o no supuestamente, Laura Pérez. Esto no es supuestamente, la han pillado con el carrito lelao. El Ella tan digna, tan digna, pues te han pillado Carelis, qué vergüenza. ¿Crees que puede ser un montaje, Laura eh, Rosa Porter. Jolín, si se le ha transcrito. Nada, que va a ser un montaje. Se le vio el plumero, pero, pero se le vio bien, bien, ¿verdad? Yo creo que bien. Ahora lo peor es que tienen tiene que aguantar a... Eh, Cayetano tiene que aguantar a Eva. Dice, eh, por los, me pusiste los cuernos, me pusiste los cuernos y a mayor Springa o oh, te han tomado el pelo, la tipa esta se Supuestamente, Laura, supuestamente. Supuestamente, porque supuestamente, yo creo que Eva... supuestamente, porque yo creo que ahí no bueno. hubo nada. Ya, ya estoy yo, yo ahí eh, dándole, devolviéndole la fe. Ángelo Pulito. Sí, Ana. Buenas noches primero y. Ana, hay, poco, hay poco, que hacer <laughs> ahora, ¿eh? Ana, yo, a mí me gustaría que mis compañeras se tomaran Ay. algo, pero si es que tenemos transcripción, ¿cómo te vamos a decir? Hay que simplemente. Bueno, pero yo creo. Hay que interpretar. Bueno, bueno no pero no, ¿creéis, que la, ¿creéis que la, bueno, pero habrá forma sí. de. Chanchullear eso. Sí, crisis. eso también es cierto. O de Joder. O de perdón, 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 perdón. Hoy estoy muy y ¿eh? Pero no, es que vamos a ver. Si es mentira, él se arriesga también a una demanda que te mueres, diciendo, que, eh, o sea, sacando esas transcripciones que al final sean falsas. Claro. ¿no? claro. Bueno, pero ella ya anunció medidas legales. ¿no? Sí, es, anunciaron medidas legales los dos. Todos. Todos. Pero vamos pero a ver. ver Edano, también, es que, si, que, que dice, si no que dice, si lo anuncia medidas legales queda como después decir yo yo soy sí, sí, yo vengo aquí a trabajar de abogada yo no estoy para estas sí, cosas sí 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 a mí eso no me interesa sí, además, pero no y de repente tan de jubierda, va tan lenta toda la mira no pero además la, a, a mí la, no me interesa la, la fama la. pero me sacáis primero unas fotos en bikini que se me vea estupendísima por las playas de Tenerife mira os voy a decir una cosa un, al final no sé cómo qué. creéis que es la historia cómo es la historia hay. ella llamó al fotógrafo que tenía que había coincidido con ella, con ella una con ella una vez que lo había conocido resulta que había quedado con él para comer ¿Qué pasó? Que el fotógrafo perdió el vuelo, el vuelo se retrasó, no sé qué, entonces ella le dijo a Cayetano: Cayetano, que cari, cari, que tengo muchísimo trabajo, que va a tener que ser merienda, ¿eh? <laughs> Hasta Un té. Me además aquí nos va mejor el día, claro. Té claro que estamos claro. en Londres y tal. En vez de cafete, con vamos. Pastas, o sea, es que casa todo, casa y claro, todo. Y escogió justo bueno, una, y una, una, una cosita, un, pub, un, inciso, un inciso. Un ventanal. Es que tenemos aquí al lado que es Angelo el hermano delgado, el hermano flaco de Angelo Porque yo lo no escucho en la pantalla y casi que no de lo Dios, reconozco. Solo sí, sí, por es las el gafas. Mismo, eh. Es el hermano sí, de, es de el, la semana eh, pasada. Ángelo Espagueto. Ángelo Espagueto. <laughs> el hermano flaco de Ángelo. Ahora seguimos estando un poco mascheroni, pero a ver si. No, no. Oh, oye, de todas oye, formas, hablando de arriba. comida, este restaurante <laughs> donde eh, fue citado el pobre cayetano, porque al final, lo siento, pero tengo que decir el pobre cayetano. Porque pues cayó no, en una yo trampa. Yo no, yo no. El pobre Cayetano no. Si fuera más listo y se fuera a Perú directamente sin pasar por Londres, no le pasaban estas tonterías. A Perú directamente. ¿Qué se fue Pero a se hacer? Calietano no se da cuenta que no, no se da cuenta, se cuenta se está que, está que es carne de cañón. en un escaparate. Sí, fue el tonto el un, un par de, al lado de. La de porque además yo creo que Mira, ya, a ni, ver. ni ni consumó. Ni con él, <laughs> siquiera. Quedó mal con su mujer porque se fue en a Londres. Lo han cazado y aún encima le quedó la cara de idiota de que sí. se ha tomado el pelo. Es que oh, mira no, ni consumó, claro. ni, todo eso, muy ni consumió supuesto. porque tampoco tomó nada. Bueno, que supuestamente todo muy supuestamente. Sí, sí, supuestamente nada. Pues yo creo que son amigos. Eran. eran, eran. Después de esto. No. Eran. Eran. Ya lo dijo ella. Carelli ya lo dijo la semana pasada. Bueno, después de estas fotos, ya no sé si seguiremos siendo amigos, pero bueno, no. pues ahora después de esto no. Dijo que se reía mucho, se reía ya sola de él, vamos. ¿Cómo Yo que se reía que... mucho? Si sí, es más Bueno, bueno pero a ellos en las fotos es verdad que se les veía complicidad complicidad sí. ah, como Hombre, que Dena, estoy pasando muy mal verdad que querías que en Hija, no no, pero no pero se veía bueno. que se veía que había complicidad es la verdad si la relación se veía que, que estaba mil... pasándoselo bien que, nos, que claro. nosotros aquí claro. no, si ella estaba nosotros no, y él, y él motivado, no pero nosotros pero aquí más. estábamos de hecho sí. diciendo pero si se le ve más divertido que cuando sí, sale muchas veces sí, con sí. su mujer, sí, que sí. está así más osaíno, ¿no? que, que además es un tío muy serio. Es fácil, ¿Es es fácil a... estar no. más entretenido que con su mujer. Pero sí, si, la la relación, si la relación que tenían era del 2014, se ve que hubo continuidad de amistad, porque si no, ahí bueno, se veía que había de mucho... Hecho una, sí. De hecho, unas declaraciones que hizo así ya en un primer momento Frank, cuando empezaron a salir esto, que sí, además, sí. Eh, os acordáis que estaban medio mosqueados, entonces decían que era él el que había hecho esa filtración y tal, y una de las declaraciones que hacía Frank, de hecho, era, pero qué tontería, si ellos son amigos hace muchísimo mm -hmm. tiempo, o sea, eso ya no lo negaba nadie era nadie? que se conocían hacía mucho tiempo sí, eso sí, Mira, pero, es pero la amistad ya se acabó tenemos con, la, con, con los mensajes con los WhatsApp podemos analizar o ver las imágenes de otra de forma otra manera, sí. porque así eh, hay un contacto con las manos encima de la mesa pero es ella Preparado. que está lanzada claro. y no es el otro que está con las manos encima él, de él estaba mirando y para y todos lados todo en cualquier, él caso, en cualquier todo el rato. caso yo también creo que eso es Sinceramente, Hilar, muy fino, porque al final nosotros nos abrazamos, nos besamos sí, y nos sí. queremos. Sí, pero, pero ahora sabiendo que está todo preparado antes ves que era una pareja que había quedado y tenían cierto feeling ahora sabiendo supuestamente que ella lo había preparado ya ves ya ella como un poco provocando la situación necesitaba este contacto porque si no hay contacto no vende es, nada es una foto de que, que no tiene mucho sentido no tiene valor, es que a lo mejor no le estaba diciendo ella le está revista. diciendo ay mira tienes la fe qué bonita es y se acerca para y le coge las manos qué claro. la foto? bueno que, que tampoco a lo que voy yo es que no tiene ninguna importancia coger las manos, ¿no? Esa es mi teoría. No la sí. tiene a priori. No la tiene, todo, pero sale en <laughs> Si tú dices que me voy a Sudamérica y que no vas por Londres y apareces camino por Londres como una tía y bueno, las pero, manos... Bueno, bueno, también yo creo que Si hay... tú estás en Madrid, donde vives, o en la ciudad que vivas, en Sevilla, donde sea... Y sales a tomar café con una amiga de toda la vida y te tocas las manos, no pasa nada. Ahora, si tú dices cariño, me voy para Perú o para donde, a Colombia, a sí, donde sea, a y aparezco el en el escaparate de un bar con otra tía tocándome las manos, mmm, mmm, mmm. pero yo fíjate, vuelvo a sí. insistir en mi teoría de la semana Ana, pasada. Ana, tú eres muy buena No, ¿eh? no, 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 vuelvo a. a, a no, no digo que no haya pasado nada entre estos dos. No, no, pero, no si no, solo no puedes triste, ir a ver a tu amiga, a, a, lo más importante es que amiga, no ha pasado a lo mejor, nada. Y a lo mejor no nada porque sé que tengo una mujer sí, que tremendísimamente y celosa pa, por ahorrar por ahorrar y por disgustos. ahorrarte un sí, cabre disgusto. un disgusto no, pues no. Es que ya no digo nada quiero decir mm. que para mí a lo mejor no es sí, Ana. eso no tan es tan sintomático sí. de que haya pasado algo no sí, si lo más triste es que no ha pasado nada <laughs> Pero ahí está. ella, ella eh, de todos modos eh, la novedad de esta semana es que Eva González habló no, habló habló. Esa, habló esa es la habló, novedad ¿no? y, dijo, y dijo que ella estaba muy muy convencida de que. Confío la, mucho en la que, persona que, que, que tengo al lado y lo dices ahora, o sea. Sí, sí. Después ahora de meses, sí, sí. dejando de alimentar que no había quien te sacase tal, sales hoy, sonrisa, familia. La vida continúa con, conmigo, mm. con la familia, la vida continúa. Es que ahora me me va a salir. Que Eva ahora. es amiga del fotógrafo. ¿No? <risa> <risa> Eva. No. no. <laughs> que, a, a ver, no, va, pero está. se acaba de hacer muy amiga de... <laughs> sí, sí, no. hombre. Ahora son entre mejores sus amigos Ahora, lo ha cogido entre sus ahora son mejores amigos Va a ser ella la que va a ir a Londres a tomar café con el, el fotógrafo Bueno, y el fotógrafo, telita, ¿no? Y ahora, El Karellis... fotógrafo no tardó nada, ¿eh? A ver cuánto le ofrecería también a la revista Y ahora que dice Karelis, Ah, ah, ah no, Karen, ahora hora está en muy ocupada, no puede, no puede. No Emprendiendo acciones, le va a emprender acciones Con su propio, eh, hecho, la propia empresa donde trabaja de abogada. Probablemente. <laughs> Porque va la a ser ¿no? Mm, ¿no? va a hacer un Va a hacer un fidel al Va a hacer un fidelazo, un fidelazo. Bueno, más cosas. Lara Álvarez. Que ha roto con Andrés Belencoso, así como por sorpresa. Mira, sí. tú, mira, tú pasamos de una presentadora de supervivientes a otra. Sí. Porque Eva también fue presentadora, así que el salto. Eh, Lara, oye, no le duran, ¿no? No le dura. Oye, no, le no le dura. ¿Qué le pasa? No le dura. No es, es lo que se decía, antes parece inestable emocionalmente. Allá. Es como no, no, porque es lo que decíamos antes, porque si se buscase parejas como Álvaro Muñoz es casi pues ya entendíamos que la cosa es no tal, pero sus parejas no son así picaflor. Las, y ella no uh, le duran, Bueno, y ella parece, que que Andrés Belencoso tampoco. A ver, a Andrés es, Belencoso tampoco es, es, no es emocionalmente estable. Es que le duren mogollo sí, no, en no, las parejas. En general, a ver, no, no. Es que no, Kai no. Belencoso fue una presentación y ahí coincidieron tres ex. Imagínate. ¿Y también estaba? No, estaba, eh, y estaba? Paulina y... Cómo se llama? Eh, No, perdona. Era, eh, Paulina, no, Paulina... Eh, Kylie Minogue era. Sí, y estaba, Kylie estaba también... Está Úrsula Corberó. Úrsula Corberó y... Y Nos la que, que se ten, de ¿no? dejó... Y la que la semana que ahora está con el gallego. Ah, sí, Blanca, Blanca Suárez. Suárez. Blanca Suárez. No sabía que Blanca Suárez. había salido con los medios de la, la casa. También. También. Sí. Belencoso, es Belincos, que... Es que o sea, mucho belecoso, es que, eh. hombre, normal. No, no, lo que no es normal es que a no le duren, porque claro, hay tan. Claro, bueno, pues a, a, la, a la Álvarez también, que es muy buena. Pero guapa, también te digo cosa, sí. Sí, tiene una cosa, coincide. Preci... A mí me parece ideal y simpática Coinciden es siempre en la rotura justo antes de empezar la supervivientes. 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 Nadie, porque no le dejan ir a la isla. ¿Os acordáis que no le dejaba Alonso? ¿Qué, ¿Qué es pasa con que... este? No le dejan tiempo. ir. No, Fonsi. no se acordó. No, Fernando Alonso. Fernando Alonso dijo no, no. Fernando Alonso o la isla con, con, bueno decía la de Fernando Alonso sí que fue antes de tal y luego el chico este con quién está con el restaurador gallego ¿no? aquel no efectivamente y, aquel y también fue así como en sí pero después también estuvo con un, con un, un argentino ¿eh? Estuvo con alguien que trabajaba precisamente en la isla, que era un cámara o un. Por eso no le volver. Y de todas formas no era no esta, es que este, no, en esta última grabación. edición de Supervivientes en el que se decía que había un tonteo con Albert y ella no, no. Albert. Ah, es cierto. ¿Quién es ah, era un, 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 un concursante. Nosotros no lo creíamos. No, nosotros decía. no. Pero Oye, pero claro. ¿cómo se decía? Es que después salieron imágenes de ellos en Madrid cuando ya volvieron. O sea que realmente algo, ah, pero algo, o sea amistad, una relación o sea lo que quieres. algo de, de, de trabajo de que se transformó claro, claro, eh, claro. Cambió. de todas maneras, a ver eh, hombre, que no, va, no vas que a ir relación. con la pantoja que la, la pantoja no te permite salir en Madrid, si tú quieres salir con la pantoja te vas a Cantora, de, yo pero yo fuera de Cantora sí, no, que con los concursantes además tendrán relación en los, eh, antes de empezar lo que es el concurso en sí, porque después la presentadora y los concursantes tampoco tendrán tiempo de rondear. ¿no? pero son muy amigos, <laughs> se hacen muy amigos la ¿Digo yo? Son muchas horas en una isla desierta, pero muchas horas tampoco que son el rodaje. Se, porque... se ven, se ven. No creo. Se ven, se ven. Se, no se, 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 ven, se, se ven, se ven, se 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 ven porque mira. Con la presentadora se no creo. Se ve porque la presentadora dice que les coge tanto cariño y coge cariño. Pero eso es porque día. desde que Hombre, salen de España ver, Rosa, hasta que empieza lo que es el concurso en sí, es que están Yo le tengo días. cariño al perro que pasa, que está... Sí, pero al no nada no. Es que empatiza. O al gato que está... Pero eso es pone Desde que salen de España hasta que empieza el concurso estarán a lo mejor como 10 o 12 días juntos que ahí es suficiente para que el roce haga el cariño, pero Mira, ya, por menos Gianmarco se ligó a unas cuantas. Mira, Gianmarco, por favor que vuelva a Italia, que a, Italia estás a, le hacer... no lo quieres, a ¿Quién no lo quieres? No, además en breve va a estar en, eh, en una discoteca de Vigo, así, así que todo el mundo en su casa, que no nadie vaya vivo. a la discoteca. Le ¿Estás haciendo no. boicot a tu compatriota? No, no, mira, hay que exportar algo bueno. Rep... No, no, eso. No, no, bueno, no. Que tampoco los italianos somos todos buenos o todos. Ni exportar, falta que pero exportar no, el aceite no el limoncello, cosas así, sí, pero, pero no. es este Si quieren, si quieren exportar el limoncello que ya hace años. menos que se exportó el Bueno, y, no, claro. Sí, no, si, tampoco podemos fomentar un cliché de italianos ya los italianos tenemos unos clichés sí. en todo el mundo Fantástico. fantásticos de Fantástico. desde la mafia bueno la mafia a lo que no. sea pero fue, a los, a bueno, a que a los españoles pero mira, eh, mira los que no son mafiosos son maravillosos <laughs> sí, claro, pero, bueno y seguro que hay algún mafioso maravilloso, maravilloso también, también. Sí, bueno, desde bueno. cuándo los italianos pero tienen mala decir, imagen esto es en, un... en España la tienen fantástica digo, claro, sobre todo decir, con las españolas ya te lo digo yo y también y las españolas en Italia ay las Aquí sobre todo... Un beso a todas las italianas. Todas las italianas que son guapísimas. Pero baci, quiero decir, baci. yo creo que es <laughs> machísima. <laughs> yo, yo quiero decir, tampoco yo creo que nos, mmm, nos viene bien que nos representes una, un... Un, un personaje que un tampoco está no, siendo no está sincero Adari, de todas además, formas te digo una cosa yo creo que ahí no ha sido ni sincero él ni sincera ella que me parece una descerebrada a <laughs> ah yo si sí me tengo que quedarme quedo con él y no con ella fíjate lo que te digo a Dar me quedo vamos prefiero quedarme solo a <laughs> Dari... y a Dar tiene cuatro vueltas sí 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 no a Dari ahora ya eh, es, sale ella es manipuladora eh, latente. Es muy buena manipuladora, sí. Es que ella antes estaba concentrada No se venir más que a ella. Pero no hizo pero nada, Supuestamente ¿eh? se, le veía, se le veía venir. ¿eh? Pero, pero yo semana. creo malo, que. No he yo nada, cada malo. vez estoy más convencida. Yo cada vez estoy más convencida de que. A ella le dio juego y vio el juego. Claro. Quiero decir, yo creo que es un rollo ahí. entre dos, ¿eh? Quiero decir. Eh, yo creo que tuvo muy claro lo que tenía que hacer Talami de todo esto lo que me hace gracia es que luego él le hace diciendo a todos por ahí que le, que le mola, que le pone la madre de ella. ¿no? Nah, es Que me es que... <laughs> que parece lo más de lo más gracioso. Sí, pero mira, pues yo te digo una cosa, yo te digo que ella utilizó toda esta historia para ganar el concurso, el concurso lo ganó y él, yo a él no le, se le ve venir, yo no le veo nada malo a este chico. ¿eh? Vamos a ver, estaban no, dentro es de que una que casa. Turista. Estaban dentro de una casa, todos hacían bromas sobre esa historia. Quiero decir, antes de liarse ellos dos, ¿tú te crees que a Dara, que además entra mmm, si, mmm, acabando de ser madre, con eh, su pareja estable fuera de tal, con no sé qué, no estaba viendo dentro de la casa que él le tiró los tejos a todas? Es que Hasta que, que al final voy. fue ella la que le hizo el feedback, quiero decir. Claro. Él... Y además me hizo mucha gracia porque yo a la de los melocotones no llegué a verla. Te es que dio la alergia la antes tirado, de que yo la viera. Claro. No, no Entonces no, que la vi, la no la vi. No la vi. Pero en, en cuando fue la gala del final, que yo creo que a ella ahí sí que se quedó así un poco incluso, porque una cosa es verlo a él decir, ah, sí", con los amigos, a mí me encanta, bueno, es que Alba es la más guapa, luego Estela que es muy guapa, luego no sé qué. O sea, ent ah, ellos sí. entre estos iban tanteando un poco con las guapas de la casa. Y de repente. ...que para nada se, se, plante, se lo planteaba con Adara... ...y a la chica esta del, del melocotón... Le, ...era la misma escena que con Adara después... ...lo que pasa es que la del melocotón se fue... ...pero no era eran, ...claro... Se sen, ...juntos en, en cama... ...de la misma tal, tocándole el pelo... ...mirándole, haciéndole ese roneo del pelo y tal... Sí. ...que a ella le dejó loca... ...porque era exactamente la misma imagen... ...y entonces cuando le preguntan a ella... ...que él se, se puso muy hidra... ...ella le dijo... Bueno, yo creo que en realidad hizo lo mismo que con Adar. Lo que pasa es que yo no, no hubo tal y, y me fui antes, pero lo intentó conmigo exactamente igual que con Adar. Y luego no pasó nada y no llegó a pasar nada. Y luego conoció a Adar. Yo no, yo creo que ahora le gusta a ella, ¿no? O sea, quiero decir, y, era lo mejor y que se podía decir. También a Alba al principio. Claro, menos claro, la claro. Menos a Uy, a mí, no, y hablando de Alba, una cosa. Alba realmente esta semana fue un poco borde, ¿no? ¿no? Alba, Alba, Borde, Alba Borde. Es ¿y de dónde lo sacaste no, eso? ¿De dónde sacas Alba Carrillo, eso? Alba Carrillo Borde, supuestamente tendrá algún claro. ramalazo Borde no, o sea, supuestamente, supuestamente, supuestamente lo que dice de, de, de María... No creo que hable mal Alba de nadie De María, sí, ay, María Patiño, de, más de, de María, María de Patiño, perdona, dice, no hace falta ser periodista no para ser periodista no hace falta ponerte unas plataformas y leer todo lo que ves en una pantalla que es lo que hace maría patiño. Y después se va al bar de enfrente y se pasa la mitad del tiempo en el bar de enfrente. A mí eso me parece un poco fuerte. Pero, porque si estás no. diciendo que está todo el día en el bar, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué <laughs> bueno, tú decir igual con y, eso? y las fino. Y es que quieres estás... decir es eh, que... Eh, María Patiño de verdad, no es exactamente santo de mi devoción. Eh, la ya, veo, no, veo el hijo. programa, me encanta el programa en general. Pero tengo una cosa, ¿quién te crees que eres? Claro. Que estás, bueno. que estás, que te permites de hablar así, habla de tu vida. Sí, se cree que habla, eres. Sí, que si no quieres hablar problema, de alguien que no. se va uno al bar, habla de tu madre y de tu padre, si se van pero o no. no. Pero no, pero no, tiene no tiene de, de otra gente, no, no eches popó. eches popó. Eso. Eh, sí. Y María Teresa. ¿Marí Teres? Ay, Maritere. Ay, Maritere. Maritere. Ha dicho que deja la puerta abierta a la reconciliación <laughs> con el mundo. Y, y también no, la deja abierta para no, que el mundo venga bueno, a recogerse yo, yo creo que, que está manipulada ese comentario de María Teresa sí sí, sí manipuladísimo no, no ella no quiere volver no ver, quiere. le preguntaban le preguntaban el otro día en, en, el, en el desfile de Agatha Ruiz de la Prada que por cierto Mila Jiménez va a hacer una colección para Agatha Ruiz de la Prada sí de hecho a desfilado sí, eh. con Alejandra bueno le Rubio, preguntaban Rubio. a María Teresa María, María Teresa tú cómo estás en amor tú sabes que la, 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 ancha de mora con otra mora se quita y entonces ella contestó sí, sí, estoy yo para moras efectivamente dijo es que a lo mejor no quiere otra mora pero no quiere decir que quiera esa la, la, la que tiene no es que no quiera otra mora para quitárselo es que no quiere quitárselo sí, con otra mora pero, pero, dijo, pero no que quiera ese Dijo, que, esa mora. dijo que, que tenían que hablar que tenían que hablar y que ¿Por qué Algo te crees que vuelve. están las cosas sí, dentro allí concepto. todavía? Porque ella quiere hablar. Ella quiere no. hablar y hablar y, y, y hablar. Pero, hoy y estás gañerita. ¿eh? Sí, mira. Es sí, que hoy estás un poco señor que me Y hablando de moras, le llamaba morita. No, no le llamaba morita. <risa> <risa> eh, efectivamente. Él le llamaba morita. Mundito y morita. Mundito sí, y morita. Mundino. Porque ella es. eso no lo sé ni decir mundito y morita. Me cuesta. Y ella no quiere más moras. Mundito y morita es ella. Y no quiere más moras. Claro, pero ella sí. yo creo que ella está pensando mira. no Y después pensando, dijo, este agua, no, puede decir, este agua no me beberé. No pero después no, le cantó una canción de las que canta ella, Si nos dejan, o una de esas, sí, una, y canta eh. siempre. Pues pues Sin si me dejas... Me es tremendo, eso. porque además hace tanto el ridículo cuando canta, porque canta tan mal. Y, 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 bueno, y, y, mira, también se marcó ahí un perreo con Broncano. Ya, ya no, pero después vaya, eso puede cantar lo que Oye, le... no, la no, semana bueno. pasada lo que lo que dijo la cantante eh, María Ximénez, la de Sacabón, que dijo... Mi en mundo plan, es otro. Mi mundo es, es otro. otro. Y dijo, pero eh, Marí, eh, María Teresa, ¿qué te ha engañado? Sí. Es un poco, ¿por qué te metes tú en la música? Eres tú cantante, ¿quién es que te ha engañado? Y claro, resulta que esta... Eh, esta frase en el deluxe se transformó a las 10 de la mañana Ajá. en la llamada de María Teresa, a, a María Teresa Campos a, a María, eh, María Jiménez. Jiménez. Y esa dices? mujer a las 10 de la mañana bueno. contesta y dice: Y yo quería hablar contigo. Y dice ella: eh, María Teresa, son las 10, es muy pronto, llámame después. Mi mundo es otro. Y dice: es no, 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 no. Y dice, mira, eh, mira, María Teresa, yo no estoy para hablar con nadie que me he tomado para... Porque ha estado para dormir un poquito. Además, sí. Estuvo claro. muy enferma. Y después pasó una cosa, ella defendió muchísimo a María Teresa en esa entrevista, dijo que ella quería mucho a María Teresa, por eso estaba tan contenta de que, que hubiesen roto porque él, él de toda era, la vida muría. era eso, muría, claro. que Mujeriego. Desde, desde que estaba casado con la otra mujer y ya decía que, que iba de flor en flor. Vamos, que a María Teresa no le gustó Dale, una pues, popó no. tampoco <risa> esta. esta. <risa> Mira, y ha aparecido <laughs> Julián Contreras. Estuvimos hablando el otro día de él, qué sería de él, qué sería de él, pues sí. ha aparecido en un desfile y bueno, pobre, se deja querer. ¿Qué estás ¿Cómo? haciendo? Estoy acabando mi libro a ver si alguien me lo compra. Si se si, si deja querer, bueno, se, eh. Va, lo único que se claro. está dejando claro. es el, el pelo y largo. Dijo, y dijo: no sé nada de mis hermanos. Les deseo lo mejor, pero no sé nada. Y estuvo bien porque le preguntaron, que porque le preguntaron. <laughs> hace tiempo que no nos lloran nada. Le, preguntó, que no nada le preguntaron. ¿Y qué opinas de lo que ha pasado? Dijo: bueno, lo que faltaba. que opinas, a yo? ¿No? Como. ¡Hombre! Mira, tú. Una frase sabia, por fin. Por fin. Porque bien que opinó siempre. No sé por qué a estas alturas de repente solo faltaba que opinase yo. Y las otras veces no decías eso, opinabas. Y punto. que hasta pero ahora sería, era muy maduro y ahora se está volviendo infante. Se, se, se sería opiniones... Patas. La serían, regresión. Realmente serían... Bueno, opinaría sobre cosas que le afectaban a, opiniones a él. Opiniones como era hermano, pero ahora como es un hermano ausente no puedo opinar, no sabe nada. Más que por las revistas. ¿Y de su padre qué opino No sabe nada de su padre. No, no sé, lo pillaron así a la entrada, de un, bueno, en un desfile y lo que contó, no, pues estoy aquí y tal. ¿Y el libro de qué no va sé. el nuevo que está haciendo? escribiendo? Sabe Dios. Eh, no sé, es su, es su primera novela, su primera novela. Ah, este es novela, no es autobiográfico, es porque el otro era autobiográfico, ¿no? El otro que escribió. ¿O también era novela, nena? No, es no, no esta no, es la primera nada, novela. Nada, el otro no da toda ayuda, es cierto. Esta es la primera sí. novela. Está ahí, a ver. Bueno, estoy acabando mi primera novela, a ver si la muevo. Sí, tal. O sea, ¿qué os escribe novela? Vamos, es que esta sí, gente es, que es muy motivada ya. además. ¿eh? Ahora, la gente que no sabe cantar eh, sí, canta, canta. Y, quien y no sabe todo el mundo escribir, escribe. Escribir, puede escribir bueno, quien quiera. Pero... Vamos a darle la oportunidad. No claro. Es... Sí, pero oye, por cierto, ¿visteis la gala de los Goya? Yo sí. sí a ver verla yo es imposible la, no la verla con dignidad no sé para qué porque acá me decía pero yo qué hago aquí porque pensé que en algún momento podría ir a mejor y no y dice pues ahora bueno, ya ya estoy aquí no me voy a rendir pues a, a mí plomita. me encantó el momento Estefanía ¿eh? Que gritaron, que gritaron a la... Al... Exactamente, porque Estefanía se ha transformado en el, en el momentazo, en, la, en el grito de moda grito de, de, de Temptation Island, la isla de las tentaciones, de la con esta Estefanía que se coló en todas en partes. Todos. Bueno, lo maravilloso fue como empezó con el premio a Benedita. Ay Benedicta, qué, es? qué maravilla me y que estaba muy y que estaba muy guapa, eh. Muy bien. Mira, fue sí. el único momento iba. en que el me emocioné con el traje. Me emocioné de... mucho. Era de una colección pasada, eh, mezclada con, con cosas de esta de ahora, de esta colección. Pero a mí me, me encantó. Yo creo que iba Ay, Ana, muy genial. Usted es genial. bien Benedicta en unas noches de Ana, eh. Molaría mucho uh -huh. Hombre. para cualquier cosa. La, la, Vamos, aquí, eh, en todos sitios. Es genial, es que, si genial. viene aquí, yo quiero conocerla. Es Benedita la es maravillosa. Que sí. Es que ternura, arte, lo tiene todo esto. Bueno, y que la acompañe es Oliver Lasse. Sí. Que, me, que, por cierto, ¿por qué no saben? De, que me hizo muchísima gracia un tuit que estaban diciendo todo el mundo. Cada vez que decía era Oliver Lasse, laxe, laxe" y, y, un tuit, y un tuit que dice, vamos a ver, si saben decir Shakira, porque no saben decir Lasse? Genial. Yeah. Si sí, sí. saben decir Shakira, ¿por qué no saben decir sí, claro, sí. Es cierto, es cierto. Hay que decirles, mira cómo Shakira. Total. Tal cual. Hombre, ¿por es que no? Bueno, nos queda Boxía. algún temita, algo de lo que queráis hablar. Pues. Mira, eh, es que Karelis nos cogió y sí. nos, bueno, nos dio una sido. bofetada en la cara en senso metafórico. Yo estoy decir. deseando que le vayan detrás a Karelis a ver qué dice ahora. Pero yo no entiendo, Carelis, qué que, 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 que está buscando. ¿Quiere ir a algún programa? No, yo te digo que Karelis... ¿Quiere un reality? No, 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 no imagina, quería, quería, quería ir, pero con dignidad. Quería. Ahora Carelis, en estos momentos, está avergonzadísima. Está avergonzadísima. Y, y a lo mejor, realmente. Imaginaros que es un acuerdo entre Carelis y el paparazzi para hacerse un montón de platos los dos. ¿Tú crees? No, yo no, creo que no. no porque porque a ella, no ella no le piso, favorece hecho, nada. Ella, a no ella no... vender muy en plan digna, Ella no quería. El ella decía, esto es que me, 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 en el OLA además dijo que estaba estresadísima, que le había sí. creado una ansiedad horrible, que todo no este revuelo, que este revuelo le había hecho mucho daño. O sea, a ella, a ella se, le han pillado, pero vamos, ha quedado es más en pelotas. todavía que si se vendiese simplemente. Esto es fue digna. Lo de ella es horrible porque si no si no dijese nada y si no hiciese la entrevista de Lola ella tan 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 por encima de todo sí y tan que no qué, y a de, ver si ahora tal. a lo mejor rompemos la amistad que teníamos de tantos años y, no sí, sé qué, y otra no cosa jugando. en las conversaciones yo. de WhatsApp y antes de que de, de acabar de la digamos la, la, la cita con el con el paparazzi y, y le pregunta ella, él, se hace artística porque sí. ella se quería preparar ya el sí, book ya, fotográfico. ¿qué va? Claro. Yo ya te digo que las artísticas eran para las fotos que sacó en Tenerife, allí en, el, en, el, en la playa, ¿no sabes? Salía allí posando que era un posado robado, se veía más posado, con claro. su bikini y su no sé cuántos. Nada, ella... Ha quedado horrible. Ahora sí que está con crisis de ansiedad. Ya te lo digo yo. <laughs> en estos momentos de, de, de tiene, de lista sí, y... en estos momentos sí que tiene ansiedad porque dice Dios mío dónde me he metido quería, y ahora quería ser un cuento? Alba Carrillo en plan me pero estoy fatal y mismo. acabó como Aramis Fuster. Sí, pero, vuelvo sí, a, sí, a sí, pero vuelvo a decir lo mismo. Esta gente es supuesta ingenua absolutamente porque qué pasa escribes unos WhatsApps a un tío que casi no conoces, no sabes que te puede vender en cualquier momento. Sí. Sí, es que la gente es muy ingenua también, ¿no? Porque no este No dejas constancia. No conoce cómo somos aquí en España. No, deja, no dejas constancia. Nosotros vendemos, vendemos todo. Todo. <laughs> todo. De hecho, es super... Vamos a vender todo. Es que es vamos a vender todo. todo. Es bueno, pues hasta aquí nuestro programa de esta semana. La próxima más y veremos de qué edad de sí. Este tema de Carilis que nos tiene ahí Uy, esto hasta el verano nos da, ya te digo. Por cierto, supuestamente. supuestamente. Alan, un chupito a nuestra salud <laughs>